He concurrido a la, la terminal de ómnibus para, para corroborar si, si están exhibidos los horarios, eh, ya sea los horarios de la, de la boletería como los horarios de, de colectivos. Y sí, las empresas tienen eh, exhibidos los horarios de colectivo y los horarios de, de la boletería. Eh, y lo que hemos instrumentado desde la municipalidad es eh, un empleado municipal eh, que va a estar eh, permanentemente en la, en la terminal de ómnibus con un libro de quejas propio, nuestro, de la Oficina de Defensa del Consumidor, donde la gente allí puede plasmar su queja. Eh, ese libro va a ser consultado periódicamente por, por la Oficina de Defensa del Consumidor para eh, trasladar el reclamo que la gente haga en ese libro. A donde, al lugar que corresponda. ¿Dónde va a estar ubicado el empleado? ¿En qué parte de, de las oficinas o por ahí para, para ubicarse? Sí, el empleado va a estar, eh, eh, digamos, no no en una oficina en particular, sino que va a estar eh, caminando la terminal. como ¿Vestido con ropa en la municipalidad? Exactamente. No, no, para que lo ubiquen, básicamente. Sí, 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 para que lo ubiquen. Eh, ese libro va a estar ahí disponible eh, en todo momento. Eh, las empresas tienen que llevar un libro de quejas eh, pero bueno, si, si las personas tienen un inconveniente o porque la boletería está cerrada o porque desde la empresa se lo niegan al libro de quejas o algún, alguna cuestión eh, que no pueden plasmar en el libro de quejas de la empresa lo pueden hacer en este libro de quejas municipal.